Guadalupe, hija de Pablo. Pablo se vino con toda la Así familia. es. Metiendo. Vale. A ver, son las y media justo, así que esperemos un segundito más, démosle 5 minutos. Fernanda Molina dice, hola. Sí. Fernanda, jurame que tenés cámara. Hola, buenas tardes. Hola, no sé. Hola, ¿cómo Hola. andás, María? Bueno, algunos ya se. Hola, ¿qué Uy, tal? alguien no le permití. No sé quién es. Alguien sin querer no se permitió. No sé qué pasa. Ver la cámara. Bueno. Aguánteme un segundo que hay uno que no tiene link, parece. Que Bien. no ha leído las. Bien. Bueno, empecemos con lo que estamos y después. Bueno, vamos a empezar este meet con Alejandro Germánier, porque Eduardo Luchini está con problemas de internet y se lo ve, pero no logra conectar el sonido, así que está en este momento haciendo pruebas de. Salió para hacer prueba de probar el sonido. Acá lo estoy viendo, como que está intentando conectarse, pero no sé, algo está pasando por ahí. Bueno, es un gusto contar con estos. Ahí empieza, sigue entrando gente, admitir, somos sumamente puntuales. Bueno, yo le contaba a Alejandro, así como le conté a ustedes de Alejandro. Este es un diplomado en gestión de residuos para pequeñas y medianas unidades. Hay gente aquí que es que Willy son de la provincia de Córdoba, pero también hay gente de otras provincias como Mendoza, La Rioja, Buenos Aires. Tenemos gente de distintas localidades. Es un grupo heterogéneo, es un grupo muy muy activo, muy muy interesante. Las cosas se van planteando. Hay gente que está ejerciendo la función pública en este momento. Hay otros que tienen aspiración a ejercerla. Hay gente de distintas edades, realmente es un grupo muy, muy, muy heterogéneo, muy, muy bueno. O sea, hay gente que trabaja en plantas de reciclado, hay gente que trabaja en investigadores, realmente es muy, muy interesante lo que aquí está sucediendo. Yo cuando hablaba con ellos y decía esta idea de que una vez por curso, estamos en el curso 3 en este momento, y en cada uno de los cursos nosotros vamos a ir. Y tratando de poner al menos una masterclass, una clase especial, digamos, con gente que aporte a esto que estamos desarrollando nosotros, que es básicamente el proceso de diseño de una nueva planta, el proceso de cierre de un viejo basural y el proceso de comunicación a la sociedad y seguridad acerca de lo que estás haciendo. Yo le decía a ellos que, bueno, que iban a tener esta vez un meet con Alejandro Germánier y Eduardo Luchini, que ya se va a conectar. Yo te presento a Willy ahora, pero casi todo vale para lo mismo. Alejandro y Eduardo ambos son físicos. Ambos tuvieron el enorme placer de estudiar conmigo en la universidad. Fuimos compañeros en la facultad. Nos conocimos por esas cosas de las casualidades, que parece el grupo de ustedes que yo se lo armé a dedo sin darle oportunidad de que se elijan. Bueno, así fue en primer año cuando nos conocimos. La gente de la facultad ya se había elegido por afinidad y nosotros nos dormimos por ahí, no nos conocíamos y fuimos los que quedamos sin grupo, digamos.
los sin grupo terminamos siendo amigos para toda mi vida porque entramos al primer laboratorio y dice, ¿hay alguien que quede libre? No, yo. Bueno, nos juntaron y así nació una amistad y por eso ellos están acá ahora, cada cual en su ámbito ha desarrollado su actividad, ¿no? Alejandro ha hecho su licenciatura en física, él se recibió dentro del grupo de espectroscopía atómica y nuclear, dentro del área de física médica, y desarrolló sus actividades de investigación y también de servicios en una institución que Córdoba tiene el privilegio de tener, que es el CEPROCOR, el Centro de Excelencia en Producto y Proceso Córdoba. Es, bueno, todo cordobés lo conoce, lo ha sentido nombrar, le decía a las chicas. Por ahí la había visto Cristina, Vanessa, que eso, que están, que son de otras provincias, que bueno, que Córdoba tiene este enorme privilegio de contar con este laboratorio, esta cuna de laboratorios que hay. Alejandro trabaja en el, desarrolló su carrera en el área de ensayos físicos, y bueno, me gustaría, antes que nada es un científico, es un investigador, pero antes que nada es un amigo mío, por eso está aquí y bueno, quiero compartir esta oportunidad de que lo conozcan, que se conozcan y que intercambien con él información, preguntas, dudas y demás. Yo a Alejandro lo conozco desde la época que él, o sea, aunque lo vean así, él tenía pelos y muchos. Si lo cortamos cuando se recibió, él quedó así para siempre. Así que les doy con Alejandro para que él les cuente un poco su trayecto académico y les cuente bueno, sus planes o lo que hablamos siempre acerca de las posibilidades de su inserción en este tema de cierre de basurales y demás, qué cosas se pueden hacer. Y bueno, para que después ustedes pregunten con total y absoluta libertad. Alejandro Germanier, alias Willy, con ustedes. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien, todo bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha Bueno, bien. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, yo soy, como me decía Darío, soy físico. Y egresé de un grupo que se llama el Grupo de Espectroscopía Atómica y Nuclear. Ese grupo tiene dos aspectos, digamos, que podríamos remarcar. Uno es, investiga sobre las radiaciones, la naturaleza y aplicación de las radiaciones. Y entre las aplicaciones hay diversas, muy amplias, digamos. Las radiaciones, actualmente estoy usando las técnicas de espectroscopía para analizar materiales a través de radiaciones, principalmente radiación X. Los rayos X permiten analizar los materiales, tanto estructural como en composición. Usamos los rayos X como fuente de excitación para excitar los materiales. Y los materiales nos responden, nos devuelven una señal que analizamos nosotros con un equipo específico para eso. Podemos determinar estructura cristalina o composición elemental. La composición elemental nos dice qué elementos de la tabla periódica se encuentran en ese material. Y esta técnica se llama fluorescencia de rayos X. Y la difracción de rayos X es una técnica que determina la estructura cristalina del material. Según esa estructura cristalina, el comportamiento físico macroscópico de los materiales es muy distinto. Tenemos materiales que son, pueden tener la misma composición elemental y con distinta estructura cristalina tener resultados muy distintos de su comportamiento. Supongamos que tenemos dos materiales con la misma composición, como puede ser el diamante y el grafito. Los dos son 100% carbono, pero su estructura cristalina hace que tenga comportamiento macroscópico sumamente distinto.
Estos son dos casos extremos. Tenemos el diamante, que es transparente y de alta dureza, y tenemos el grafito, que tiene unas propiedades de deslizamiento entre capas, que lo hace como un buen lubricante, o comportamientos eléctricos de conductividad eléctrica diferenciada en algunos planos y en otros no. Entonces, y uno es transparente, como el diamante, y el otro es opaco y oscuro, negro, como el grafito. Entonces, bueno, tenemos dos comportamientos extremos ahí. Y así, entre esos dos extremos, hay múltiples situaciones, digamos. Situaciones intermedias de comportamientos sumamente particulares de ese material. Y la composición elemental la hacemos a través de la fluorescencia de rayos X. La fluorescencia de rayos X consiste en la irradiación del material con rayos X y analizar respuestas. Esa respuesta tiene que ver con lo que se llaman rayos X característicos, que cada elemento químico tiene un espectro característico. Una señal en las niveles de energía muy precisas que definen qué elementos químicos están presentes en la nube. Esas señales tienen una energía bien definida y una intensidad muy definida. Entonces, con la energía definida determinamos qué elementos químicos están presentes y con la intensidad podemos decir en qué proporción de la muestra se encuentra en la muestra esos elementos. Por supuesto que son dos técnicas que se usan en materiales sólidos principalmente. Las estructuras cristalinas son una propiedad de los sólidos y la composición elemental también nosotros la necesidad de someter la muestra a condiciones de vacío solamente o principalmente se usan para hacer análisis de materiales sólidos. En algunas condiciones especiales se pueden analizar líquido también. Pero bueno, principalmente hacemos sólido, entonces hacemos, para que lo entiendan más directamente, hacemos estudios de minerales principalmente. Composición y estructura cristalina de los minerales que caracterizan la posibilidad de uso de esos minerales. ¿También? Hay minerales que son insolubles y son más difíciles de explotar, y hay otros que son más solubles y son más fáciles de explotar. Y otros que tienen propiedades de pureza que lo hacen comercialmente más, más tentadores para la explotación minera. Entonces, bueno, con estas dos técnicas proponemos abordar distintos problemas. Uno es la explotación minera, como les decía. Otro puede ser la evaluación de contaminantes. Por ejemplo, en metales pesados analizamos las concentraciones de plomo en suelo, por ejemplo. Y y a través de la determinación de la estructura cristalina podemos saber si esa composición, o sea, ese contaminante está en una forma soluble o insoluble. Si es una forma insoluble, va a quedar confinado en el suelo, y si está en una forma soluble, va a ser posible que migre a través de la interacción con el agua, digamos. Esa agua, al disolver el mineral, puede arrastrarlo y puede desplazarlo desde el lugar donde fue depositado. De esa manera tenemos una herramienta. Por supuesto que, como toda herramienta, no resuelve todos los problemas. La fluorescencia de rayos X tiene un rango de aplicación para donde serían elementos más bien pesados. Los elementos livianos de la tabla periódica no los pueden determinar porque la señal de los rayos X característicos son de baja energía y esa baja energía no permite que la señal abandone el material, digamos. Solamente se podría analizar la superficie y eso no tiene mucho sentido y tendría mucho problema. Entonces, es una técnica analítica que se usa para elementos en la tabla periódica desde el sodio hasta el uranio, de los elementos
con mejor desempeño el elemento pesado. Pero bueno, se puede determinar también sodio, hierro, aluminio, potasio, calcio, esos elementos más bien ligados también se pueden determinar. Entonces, con esta técnica analítica, bueno, proponemos atender dos campos principales. Uno es la explotación minera, análisis de recursos mineros, y otro es la contaminación ambiental. Actualmente estamos llevando aparte otro proyecto que es la caracterización de arcillas. Las arcillas tienen múltiples aplicaciones, tanto industriales como ambientales. Las arcillas tienen propiedades de sellado, de impermeabilización de capas, digamos, y también hay arcillas que son expansibles, son capaces de intercambiar con el medio algunos iones químicos, o algunos iones que estén moviéndose en los suelos, por ejemplo. A nivel geológico a mayor profundidad. Esas arcillas, hay una variedad gigantesca de arcillas, cada una con sus propiedades y sus capacidades de o sus propiedades diferenciadoras, digamos. Eso hace que se pueda aplicar en distintas usos. Por ejemplo, hay arcillas que son expansibles y que para la ingeniería de caminos, por ejemplo, son bastante complicadas de mitigar su efecto. Sin embargo, las arcillas expansibles son buenas para, por ejemplo, sellar pozos petroleros. Hay que conocer las arcillas para poder buscar un uso o una aplicación o aprovecharlas en la situación, en el ámbito geográfico donde uno la encuentra. Por supuesto, también hay arcilla para uso industrial de aplicaciones en cerámica, o las arcillas expansibles se usan en la alimentación animal también como secuestrante de micotoxinas. Entonces, bueno, nosotros no proponemos la aplicación, sino proponemos el estudio en profundidad de las arcillas para que otros les busquen la aplicación de acuerdo al comportamiento que ese tipo de arcillas tenga. Por supuesto, las arcillas también no se encuentran un tipo de arcilla separado de otro. Hay un cúmulo de arcilla, de tipos de arcilla en un solo depósito. Entonces, bueno, hay depósitos que son más ricos en una arcilla que en otra. Entonces, bueno, esa proporción hace que sea explotable para algunas aplicaciones o usos y no para otros. Entonces, bueno, de todos modos, que en el caso de la arcilla hay que caracterizar tanto la composición elemental como la estructura cristalina. La estructura cristalina, en ese caso, son capas láminas que se van superponiendo y forman un estrato, digamos, de láminas superpuestas todas en un plano paralelo, digamos. Entonces, bueno, más o menos ese sería el panorama de lo que estamos trabajando actualmente. Está en silencio, David. William, me gustaría que me cuentes un poco sobre todo lo que hicimos en contaminación de suelos, en metales pesados que ya hicimos, en plomo, en suelo, en toda la provincia, y las posibles aplicaciones de eso para el cierre de los rurales y demás, estas cosas que estamos diseñando y hablando. Bien, lo más fuerte, los antecedentes más fuertes que tenemos, bueno, podríamos ir un poco más lejos, pero vamos a ver en los últimos tiempos. Bueno, como decía, analizamos la dispersión del depósito de plomo en suelo por la actividad del turismo cinegético y con Darío también emprendimos un trabajo muy interesante que quedó un poco
Bueno, Fernando, digamos, pero es un tema que no se solucionó, así que está pendiente, que es una contaminación puntual que hubo en una planta industrial de Córdoba, donde hubo una fuga de un metal pesado y migró hacia las profundidades del suelo. Entonces, la estrategia para analizar la dispersión de ese metal pesado requirió el análisis de a través de distintas perforaciones del entorno del derrame. Esas perforaciones se distribuyeron en a distintas distancias desde el epicentro del derrame y se fue analizando en función del tiempo. Es decir, bueno, periódicamente hay que hacer un análisis para ver en qué proporción ese elemento químico pesado está migrando en las profundidades y tratar de evaluar cómo va migrando y hacia dónde va migrando esa concentración de metales pesados. Eso requiere perforaciones a distintas distancias y hasta llegar a la napa. Cuando uno llega a la napa, la napa tiene un torrente que tiene una dirección preferencial, digamos, que a veces tiene que ver con el suelo, refleja el relieve del suelo en la superficie y a veces no. Entonces, bueno, hay que estudiar en el entorno de ese derrame, cómo se va contaminando esa napa, digamos. Esa contaminación uno la va detectando y puede hacer como un mapa de la mancha que se va generando, y esa mancha va a tener una dirección privilegiada, la dirección de la napa, y vamos a poder hacer una inferencia de las concentraciones que se van produciendo en el tiempo y en el espacio. Eso va a decir, bueno, si hay que tomar otras medidas de contención, de mitigación, para poder, en el caso de que la mancha evolucione de una forma demasiado intensa, digamos, en la profundidad, habría que tomar medidas de extracción de esa agua para detener un poco o disminuir las concentraciones que se están propagando en la napa. Hasta este momento, hasta el momento que analizamos esa situación, las concentraciones se empezaban a notar con una intensidad muy cerca de la mancha, del lugar donde se había producido, donde se produjo el derrame. Pero a distancia considerable todavía no estaba detectándose en concentraciones tan nocivas, digamos. Entonces, bueno, el seguimiento a lo largo del tiempo va a dar como la velocidad de migración y en qué momento hay que tomar medidas de mitigación si se falta. En este caso, las napas también dependen de lo que está sucediendo en la superficie. Puede haber periodos donde la napa tenga poco caudal, poco flujo de agua, entonces el problema se va a propagar a una menor velocidad. Cuando las condiciones ambientales en la superficie si involucran grandes lluvias, por ejemplo, el caudal de las napas va a crecer y, bueno, el problema puede acelerarse. Entonces, bueno, hay que ir asociando esas dos situaciones, esos dos problemas. Y por supuesto, es fundamental la periodicidad de este control. Hay que decir que la velocidad de propagación de una napa no es muy alta, ¿no?
los valores típicos de propagación de los caudales en el acuífero subterráneo son de metros por año. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa velocidad de propagación y ir siguiendo el problema. Bueno, eso que le está explicando Alejandro, que es algo concreto que hemos hecho y que es algo que deseamos aplicar en todos los basureros, digo deseamos porque es muy difícil, hasta ahora es como un servicio que yo trato, o sea, es algo que yo trato de hacer en todos los lugares, pero con escasa, recién ahora tenemos un par de lugares que posiblemente podamos llevar adelante la estrategia esta de tener un monitoreo permanente. Porque, o sea, el monitoreo, Alejandro decía, se hace un pozo simplemente, pero bueno, ese pozo tiene que estar aforado, tiene ciertas características, es un pozo encamisado, tapado, donde se toman las muestras y tiene un costo bastante, bastante elevado. Pero lo que dice Alejandro tenía que ver con algunas preguntas, creo que alguien me hacía, yo no recuerdo quién, acerca de que si vos no sacas el material que tenés en un basural, vas a contaminar las napas, ¿sí? Pero yo lo que le explicaba es que el cierre total, eso de levantar el material, sacarlo, impermeabilizar el suelo, volver a poner el material, tenés que hacer ahí una valoración, que no es solamente el costo, sino que si realmente ese contaminante que vos vas a tener seguramente llegando a la napa, porque es probable, porque en realidad no hay documentación, que te quita testigo a qué profundidad estás enterrando, si están las napas ahí o estuvieron en ese momento y demás, en realidad tiene una velocidad de corrimiento bastante lenta. Cuando vos empezás a meter máquinas y a mover a lo mejor 60.000 metros cúbicos de un basural para sacarlo, ponerlo al lado, impermeabilizar y volver a tapar, lo que vas a tratar de lograr en que no se corra por las aguas subterráneas, vas a lograr el fenómeno de que las partículas se van a volatilizar, van a estar en el aire y lo que no tenés en el agua lo vas a respirar si estás en un lugar cercano. Entonces hay que hacer una doble valoración, porque en el caso de esta empresa que trabajábamos, uno decía, bueno, si llegamos a una determinada posición, en ese lugar se va a plantear la remediación desde ese sitio en adelante y hay que ver si realmente llega. Es como más atinado, más conservador, pero sin correr el riesgo inmediato, porque no es solamente cuestión de dinero. Yo te doy todo el dinero y voy a decir, bueno, ahí tenés toda la plata, agarrá, mete máquina, levantá toda la tierra, cargala en camión, llevala al campo al lado, después la traes de nuevo. Bueno, eso imagínate el polvillo que levanta contaminado, o sea, es inmanejable esa situación en principio, salvo, no se me ocurre qué hacer para que eso no pase. La alternativa de cierre con monitoreo es la alternativa siempre más viable, ¿entendés? O sea, como yo les decía ayer y en estos días, si uno tuviese un monitoreo permanente, que no es un pozo, sino son pozos sucesivos que te van a ir midiendo la concentración en un lugar y cómo varía en el lugar siguiente y en el lugar siguiente posiblemente, ¿no? En dirección de hacia dónde corren las napas, eso te va a dar un comportamiento y una dilución del contaminante para ver si en el momento de entrar en contacto con un cauce de un río, con población o demás, realmente las concentraciones pueden generar un efecto realmente nocivo o más nocivo que el efecto que generarías si liberas ese material al aire. Corregime vos, Willy, si no es así, o sea, es la visión que yo tengo del problema, vos sos el que sabes de eso. No, y también está el. Puede llover también y arrastrar superficialmente mientras está haciendo la operación. Entonces, bueno, bastante. Cuando estamos hablando de grandes volúmenes, es bastante difícil controlar todas las variables cuando expones estos materiales en la superficie. Entonces, bueno, hacerlo. Realmente se actúa sobre hecho consumado, digamos. Ya está enterrado. Entonces, bueno, conozcamos cómo se está preparando eso. Si está en una forma insoluble, puede que no migre. O si está en una forma soluble, sí, bueno, va a tener una migración y hay que conocer con qué velocidad se propaga. Esa propagación puede ser lenta y puede ser
en el proceso de propagación hace reacciones químicas que inmovilicen ese material, digamos. Entonces, bueno, hay que conocer sin perturbar demasiado la situación en la que estamos. Son los casos más generales, digamos. Puede haber casos más graves donde realmente haya un drenaje muy rápido por alguna causa que involucre un curso de agua, por ejemplo, que no se ha tenido en cuenta, o que es un paleocurso, que es decir, un curso de agua antiguo que no siempre está visible en la superficie. Entonces, bueno, esos casos particulares hay que analizarlos bien. Pero en la mayoría de los casos se actúa sobre hechos consumados donde no hay una situación tan aguda, digamos. Entonces, la propuesta es eso, es decir, bueno, ir estudiando el problema sin perturbar demasiado ese pasivo ambiental que está enterrado en ese lugar. Bien, Willy, antes de darle la palabra a Maga, quiero hacer una pregunta, quiero ver si Eduardo pudo conectarse. ¿Estás ahí, Lalo? Sí, decime si se escucha ahora, Darío. Perfectamente. Ahí le van a hacer una pregunta. ¿Vos escuchás? ¿Nos escuchás nosotros? Sí, lo más bien, estamos comunicados. Perfecto, listo. Ahora le van a hacer unas preguntas al Willy y después te paso con vos, Eduardo. Bien. Seguro, dale. Maga, Maga, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Maga? Ahí quería. Hola, bueno, yo particularmente me interesa mucho preguntarte, Alejandro, esto. Hablando en una localidad típica, por ejemplo, en el área acá de Devoto, de lo que es contaminación de napas, podemos decir que hay ciertos factores a la hora de analizar, y te pregunto si hay antecedentes, si está estudiado o hay datos medios generales en cuanto a, podemos hablar de algo muy importante que tiene que ver con, bueno, basurales a cielo abierto de hace 30, 40 años, donde, bueno, no hay membrana, no hay nada, está enterrado. Bueno, Devoto particularmente, como otras localidades de la región, sufre el tema de un levantamiento del nivel de napas importante, donde la hemos tenido 3, 4 años seguidos a 40, 50 centímetros. Y bueno, por otro lado tenemos una localidad que hoy ya tenemos la planta de tratamiento, pero no está funcionando aún, o sea que es todo pozo negro, incluso más de un pozo por casa. Y bueno, y también el tema de aplicación de agroquímicos en el periurbano. Entonces son por ahí dos o tres factores que me pregunto a la hora de hacer análisis o hablar de esa calidad de agua subterránea o de suelo quizás también, ¿cuál de esos factores sería el que normalmente marcaría la principal causa de contaminación en la localidad? Sí, el tema de la napa tan a tan poca profundidad es realmente un problema, porque ahí el medio es muy muy reactivo para los iones, está todo inundado con una humedad muy, muy alta, digamos. Todo el suelo, que es un medio poroso, está percolado por esta napa. Entonces, bueno, ahí habría que ver. Hija de Pablo. Pablo se vino con toda la familia. Así es. Está metiendo. Vale. A ver, son las y media justo, así que esperemos un segundito más, démosle 5 minutos. Fernanda Molina dice: hola, señor. Fernanda, jurame que tenés cámara. Hola, buenas tardes. Hola, no sé. Hola, ¿cómo estás, María? Bueno, algunos ya se... Hola, uy, alguien no le permití, no sé quién es. Alguien sin querer no se permitió, no sé qué pasa.
Bueno. Aguánteme un segundo que hay uno que no tiene link, parece. Bien. Que no ha leído las. Bien. Bueno, empecemos con lo que estamos y después. Bueno, vamos a empezar este Meet con Alejandro Germánier, porque Eduardo Luchini está con problemas de internet y se lo ve, pero no logra conectar el sonido, así que está en este momento haciendo pruebas de. Salió para hacer prueba de probar el sonido. Acá lo estoy viendo, como que está intentando conectarse, pero no sé, algo está pasando por ahí. Bueno, es un gusto contar con estos. Ahí empieza, siguen entrando gente, admitir, somos sumamente puntuales. Bueno, yo le contaba a Alejandro, así como le conté a ustedes de Alejandro. Este es un diplomado en gestión de residuos para pequeñas y medianas unidades. Hay gente aquí que es que Willy son de la provincia de Córdoba, pero también hay gente de otras provincias como Mendoza, La Rioja, Buenos Aires. Tenemos gente de distintas localidades. Es un grupo heterogéneo, es un grupo muy, muy activo, muy, muy interesante. Las cosas se van planteando. Hay gente que está ejerciendo la función pública en este momento, hay otros que tienen aspiración a ejercerla. Hay gente de distintas edades, realmente es un grupo muy, muy, muy heterogéneo, muy, muy bueno. O sea, hay gente que trabaja en plantas de reciclado, hay gente que trabaja en hay investigadores, realmente es muy, muy interesante lo que aquí está sucediendo. Yo cuando hablaba con ellos y decía esta idea de que una vez por curso, estamos en el curso 3 en este momento, y en cada uno de los cursos nosotros vamos a ir tratando de poner al menos una masterclass, una clase especial, digamos, con gente que aporte a esto que estamos desarrollando nosotros, que es básicamente el proceso de diseño de una nueva planta, el proceso de cierre de un viejo basural y el proceso de comunicación a la sociedad y seguridad acerca de lo que estás haciendo. Yo le decía a ellos que, bueno, que iban a tener esta vez un meet con Alejandro Germánier y Eduardo Luchini, que ya se va a conectar. Te presento a Willy ahora, pero casi todo vale para lo mismo. Alejandro y Eduardo ambos son físicos. Ambos tuvieron el enorme placer de estudiar conmigo en la universidad. fuimos compañeros en la facultad. Nos conocimos por esas cosas de las casualidades, que parece el grupo de ustedes que yo se lo armé a dedo sin dar la oportunidad de que se elijan. Bueno, así fue en primer año cuando nos conocimos. Todos la gente de la facultad ya se había elegido por afinidad y nosotros nos dormimos por ahí, no nos conocíamos y fuimos los que quedamos sin grupo, digamos. Los sin grupo terminamos siendo amigos para toda la vida porque entramos al primer laboratorio y dice, ¿hay alguien que quede libre? No, yo. Bueno, nos juntaron y así nació una amistad y por eso ellos están acá ahora, cada cual en su ámbito ha desarrollado su actividad, ¿no? Alejandro ha hecho su licenciatura en física, él se recibió dentro del grupo de espectroscopía atómica y nuclear, dentro del área de física médica. Y desarrolló sus actividades de investigación y también de servicios en una institución que Córdoba tiene el privilegio de tener, que es el CEPROCOR, el Centro de Excelencia en Producto y Proceso Córdoba. Es, bueno, todo cordobés lo conoce, lo ha sentido nombrar, le decía a las chicas, por ahí la había visto Cristina, Vanessa, que eso, que están, que son de otras provincias, que bueno, que Córdoba tiene este enorme privilegio de contar con este laboratorio, esta cuna de laboratorios que hay ahí dentro.
Alejandro trabaja en el desarrollo de su carrera en el área de ensayos físicos. Y bueno, me gustaría, antes que nada es un científico, es un investigador, pero antes que nada es un amigo mío, por eso está aquí, y bueno, quiero compartir esta oportunidad de que lo conozcan, que se conozcan, y que intercambien con él información, preguntas, dudas y demás. Yo a Alejandro lo conozco desde la época que él, o sea, aunque lo vean así, él tenía pelos, muchos. Si lo cortamos cuando se recibió, él quedó así para siempre. Así que les doy con Alejandro para que él les cuente un poco su trayecto académico y les cuente sus planes o lo que hablamos siempre acerca de las posibilidades de su inserción en este tema de cierre de basurales y demás, qué cosas se pueden hacer. Y bueno, para que después ustedes pregunten con total y absoluta libertad. Alejandro Germanier, alias Willy, con ustedes. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien, ¿todo bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, yo soy, como me decía Darío, soy físico y egresé de un grupo que se llama el Grupo de Espectroscopía Atómica y Nuclear. Este grupo tiene dos aspectos, digamos, que podríamos remarcar. Uno es investiga sobre las radiaciones, la naturaleza y aplicación de las radiaciones, y entre las aplicaciones hay diversas, muy amplias, digamos. Las radiaciones, actualmente estoy usando las técnicas de espectroscopía para analizar materiales a través de radiaciones, principalmente radiación X. Los rayos X permiten analizar los materiales, tanto estructural como en composición. Usamos los rayos X como fuente de excitación para excitar los materiales, y los materiales nos responden, nos devuelven una señal que analizamos nosotros con un equipo específico para eso. Podemos determinar estructura cristalina o composición elemental. La composición elemental nos dice qué elementos de la tabla periódica se encuentran en ese material. Y esta técnica se llama fluorescencia de rayos X. Y la difracción de rayos X es una técnica que determina la estructura cristalina del material. Según esa estructura cristalina, el comportamiento físico macroscópico de los materiales es muy distinto. Tenemos materiales que son pueden tener la misma composición elemental y con distintas estructuras cristalinas tener resultados muy distintos de su comportamiento. Supongamos que tenemos dos materiales con la misma composición, como puede ser el diamante y el grafito. Los dos son 100% carbono, pero su estructura cristalina hace que tenga comportamiento macroscópico sumamente distinto. Estos son dos casos extremos. Tenemos el diamante, que es transparente y de alta dureza, y tenemos el grafito, que tiene unas propiedades de deslizamiento entre capas, que lo hace como un buen lubricante, o comportamientos eléctricos de conductividad eléctrica diferenciada en algunos planos y en otros no. Entonces, y uno es transparente, como el diamante, y el otro es opaco y oscuro, negro, como el grafito. Entonces, bueno, tenemos dos comportamientos extremos ahí. Y así, entre esos dos extremos, hay múltiples situaciones, digamos. Situaciones intermedias de comportamientos sumamente particulares de ese material. Y la composición elemental la hacemos a través de la fluorescencia de rayos X. La fluorescencia de rayos X consiste en la irradiación del material con rayos X y analizar respuestas. Esa respuesta tiene que ver con
porque se llaman rayos X característicos, que cada elemento químico tiene un espectro característico. Una señal en las niveles de energía muy precisas que definen qué elementos químicos están presentes en la nube. Esas señales tienen una energía bien definida y una intensidad muy definida. Entonces, con la energía definida determinamos qué elementos químicos están presentes y con la intensidad podemos decir en qué proporción de la muestra se encuentran en la muestra esos elementos. Por supuesto que son dos técnicas que se usan en materiales sólidos principalmente. Las estructuras cristalinas son una propiedad de los sólidos y la composición elemental también nosotros por la necesidad de someter la muestra a condiciones de vacío solamente o principalmente se usan para hacer análisis de materiales sólidos. En algunas condiciones especiales se pueden analizar líquido también. Pero bueno, principalmente hacemos sólido, entonces hacemos, para que lo entiendan más directamente, hacemos estudios de minerales principalmente. Composición y estructura cristalina de los minerales que caracterizan la posibilidad de uso de esos minerales. ¿También? Hay minerales que son insolubles y son más difíciles de explotar, y hay otros que son más solubles y son más fáciles de explotar. Y otros que tienen propiedades de pureza que lo hacen comercialmente más más tentadores para la explotación minera. Entonces, bueno, con estas dos técnicas proponemos abordar distintos problemas. Uno es la explotación minera, como les decía. Otro puede ser la evaluación de contaminantes. Por ejemplo, en metales pesados analizamos las concentraciones de plomo en suelo, por ejemplo. Y y a través de la determinación de la estructura cristalina podemos saber si esa composición, o sea, ese contaminante está en una forma soluble o insoluble. Si es una forma insoluble, va a quedar confinado en el suelo, y si está en una forma soluble, va a ser posible que migre a través de la interacción con el agua, digamos. Esa agua, al disolver el mineral, puede arrastrarlo y puede desplazarlo desde el lugar donde fue depositado. De esa manera tenemos una herramienta. Por supuesto que, como toda herramienta, no resuelve todos los problemas. La fluorescencia de rayos X tiene un rango de aplicación para donde serían elementos más bien pesados. Los elementos livianos de la tabla periódica no los pueden determinar porque la señal de los rayos X característicos son de baja energía y esa baja energía no permite que la señal abandone el material, digamos. Solamente se podría analizar la superficie y eso no tiene mucho sentido y tendría mucho problema. Entonces, es una técnica analítica que se usa para elementos en la tabla periódica desde el sodio hacia adelante, hasta el uranio, de los elementos con mejor desempeño en los elementos pesados. Pero bueno, se puede determinar también sodio, hierro, aluminio, potasio, calcio, esos elementos más bien ligados también se pueden determinar. Entonces, con esta técnica analítica, bueno, proponemos atender dos campos principales. Uno es la explotación minera, análisis de recursos mineros, y otro es la contaminación ambiental. Actualmente estamos llevando aparte otro proyecto que es la caracterización de arcillas. Las arcillas tienen múltiples aplicaciones, tanto industriales como ambientales. Las arcillas tienen propiedades de sellado, de impermeabilización de capas, digamos, y también hay arcillas que son expansibles, son capaces de
intercambiar con el medio algunos iones químicos, o algunos iones que estén moviéndose en los suelos, por ejemplo, a nivel geológico a mayor profundidad. Esas arcillas, hay una variedad gigantesca de arcillas, cada una con sus propiedades y sus capacidades de o sus propiedades diferenciadoras, digamos. Eso hace que se pueda aplicar en distintos usos. Por ejemplo, hay arcillas que son expansibles y que para la ingeniería de caminos, por ejemplo, son bastante complicadas de mitigar su efecto. Sin embargo, las arcillas expansibles son buenas para, por ejemplo, sellar pozos petroleros. Entonces, bueno, hay que conocer las arcillas para poder buscar un uso o una aplicación o aprovecharlas en la situación, en el ámbito geográfico donde uno la encuentra. Por supuesto, también hay arcillas para uso industrial de aplicaciones en cerámica o inclusive, bueno, las arcillas expansibles se usan en la alimentación animal también como secuestrante de micotoxinas. Entonces, bueno, nosotros no proponemos la aplicación, sino proponemos el estudio en profundidad de las arcillas para buscar, para que otros les busquen la aplicación de acuerdo al comportamiento que ese tipo de arcillas tenga. Por supuesto, las arcillas también no se encuentran un tipo de arcilla separado de otro. Hay un cúmulo de arcilla, de tipos de arcilla en un solo depósito. Entonces, bueno, hay depósitos que son más ricos en una arcilla que en otra. Entonces, bueno, esa proporción hace que sea explotable para algunas aplicaciones o usos y no para otros. Entonces, bueno, es todo un mundo que, en el caso de la arcilla, hay que caracterizar tanto la composición elemental como la estructura cristalina. La estructura cristalina, en ese caso, son capas láminas que se van superponiendo y forman un estrato, digamos, de láminas superpuestas todas en un plano paralelo, digamos. Entonces, bueno, más o menos ese sería el panorama de lo que estamos trabajando actualmente. Está en silencio, Darío. William, me gustaría que cuentes un poco sobre todo lo que hicimos en contaminación de suelos, en metales pesados que ya hicimos, en plomo, en suelo, en toda la provincia, y las posibles aplicaciones de eso para el cierre de los murales y demás, estas cosas que estamos diseñando y hablando. Bien, lo más fuerte, o sea, los antecedentes más fuertes que tenemos, bueno, podríamos ir un poco más lejos, pero vamos a ver en los últimos tiempos. Bueno, como decía, analizamos la dispersión del depósito de plomo en el suelo por la actividad del turismo cinegético, y con Darío también emprendimos un trabajo muy interesante que quedó un poco huérfano, digamos, pero es un tema que no se solucionó, así que está pendiente, que es una contaminación puntual que hubo en una planta industrial de Córdoba, donde hubo una fuga de un metal pesado y migró hacia las profundidades del suelo. Entonces, la estrategia para analizar la dispersión de ese metal pesado requirió el análisis de a través de distintas perforaciones del entorno del derrame. Esas perforaciones se distribuyeron a distintas distancias desde el epicentro del derrame, y se fue analizando en función del tiempo. Es decir, bueno, cada
periódicamente hay que hacer un análisis para ver en qué proporción ese elemento, ese elemento químico pesado está migrando en las profundidades y tratar de evaluar cómo va migrando y hacia dónde va migrando esa concentración de metales pesados. Eso requiere perforaciones a distintas distancias y hasta llegar a la napa. Cuando uno llega a la napa, la napa tiene un torrente que tiene una dirección preferencial, digamos, que a veces tiene que ver con el suelo, refleja el relieve del suelo en la superficie y a veces no. Entonces, bueno, hay que estudiar en el entorno de ese derrame cómo se va contaminando esa napa, digamos. Esa contaminación uno la va detectando y puede hacer como un mapa de la mancha que se va generando y esa mancha va a tener una dirección privilegiada, la dirección de la napa, y vamos a poder hacer una inferencia de las concentraciones que se van produciendo en el tiempo y en el espacio. Eso va a decir, bueno, si hay que tomar otras medidas de contención, de mitigación, para poder, en el caso de que la mancha evolucione de una forma demasiado intensa, digamos, en la profundidad, habría que tomar medidas de extracción de esa agua para detener un poco o disminuir las concentraciones que se están propagando en la napa. Hasta este momento, hasta el momento que analizamos esa situación, las concentraciones se empezaban a notar con una intensidad muy cerca de la mancha, del lugar donde se había producido, donde se produjo el derrame. Pero a distancia considerable todavía no estaba detectándose en concentraciones tan nocivas, digamos. Entonces, bueno, el seguimiento a lo largo del tiempo va a dar como la velocidad de migración y en qué momento hay que tomar medidas de mitigación si se falta. En este caso, las napas también dependen de lo que está sucediendo en la superficie. Puede haber periodos donde la napa tenga poco caudal, poco flujo de agua, entonces el problema se va a propagar a una menor velocidad. Cuando las condiciones ambientales en la superficie se involucran grandes lluvias, por ejemplo, el caudal de las napas va a crecer y bueno, el problema puede acelerarse. Entonces, bueno, hay que ir asociando esas dos situaciones, esos dos problemas. Y por supuesto, es fundamental la periodicidad de este control. Hay que decir que la velocidad de propagación de una napa no es muy alta, ¿no? Los valores típicos de propagación de los caudales en el acuífero subterráneo son de metros por año. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa velocidad de propagación y ir siguiendo el problema. Bueno, eso que le está explicando Alejandro, que es algo concreto que hemos hecho y que es algo que deseamos aplicar en todos los basureros, digo deseamos porque es muy difícil, hasta ahora es como un servicio que yo trato, o sea, es algo que yo trato de hacer en todos los lugares, pero con escasa, recién ahora tenemos un par de lugares que posiblemente podamos llevar adelante la estrategia esta de tener un monitoreo permanente. Porque, o sea, el monitoreo, Alejandro decía, se hace un pozo simplemente, pero bueno, ese pozo tiene que estar aforado, tiene ciertas características, un pozo encamisado, tapado,
donde se toman las muestras y tiene un costo bastante, bastante elevado. Pero lo que le dije a Alejandro tenía que ver con algunas preguntas, creo que alguien me hacía, ya no recuerdo quién, acerca de que si vos no sacas el material que tenés en un basural, vas a contaminar las napas, ¿sí? Pero yo lo que le explicaba es que el cierre total, eso de levantar el material, sacarlo, impermeabilizar el suelo, volver a poner el material, tenés que hacer ahí una valoración, que no es solamente el costo, sino que si realmente ese contaminante que vos vas a tener seguramente llegando a la napa, porque es probable, porque en realidad no hay documentación, que te quita testigo a qué profundidad estás enterrando, si están las napas ahí o estuvieron en ese momento y demás, en realidad tiene una velocidad de corrimiento bastante lenta. Cuando vos empezás a meter máquinas y a mover a lo mejor 60.000 metros cúbicos de un basural para sacarlo, ponerlo al lado, impermeabilizar y volver a tapar, lo que vas a tratar de lograr en que no se corra por las aguas subterráneas, vas a lograr el fenómeno de que las partículas se van a volatilizar, van a estar en el aire, y lo que no tenés en el agua lo vas a respirar si estás en un lugar cercano. Entonces hay que hacer una doble valoración, porque en el caso de esta empresa que trabajábamos, uno decía, bueno, si llegamos a una determinada posición, en ese lugar se va a plantear la remediación desde ese sitio en adelante, y hay que ver si realmente llega. Es como más atinado, más conservador, pero sin correr el riesgo inmediato, porque no es solamente cuestión de dinero. Yo te doy todo el dinero y voy a decir, bueno, ahí tenés toda la plata, agarrá, mete máquina, levantá toda la tierra, cargala en camión, llévala al campo al lado, después la traes de nuevo. Bueno, eso, imagínate el polvillo que levanta contaminado. O sea, es inmanejable esa situación en principio, salvo, no se me ocurre qué hacer para que eso no pase. La alternativa de cierre con monitoreo es la alternativa siempre más viable, ¿entendés? O sea, como yo les decía ayer y en estos días, si uno tuviese un monitoreo permanente, que no es un pozo, sino son pozos sucesivos que te van a ir midiendo la concentración en un lugar y cómo varía en el lugar siguiente y en el lugar siguiente posiblemente, ¿no? En dirección de hacia dónde corren las napas, eso te va a dar un comportamiento y una dilución del contaminante para ver si en el momento de entrar en contacto con un cauce de un río, con población o demás, realmente las concentraciones pueden generar un efecto realmente nocivo o más nocivo que el efecto que generarías si liberas ese material al aire. Corregime vos, Willy, si no es así. O sea, es la visión que yo tengo del problema. Vos sos el que sabes de eso. No, y también está el. Puede llover también y arrastrar superficialmente mientras estás haciendo la operación. Entonces, bueno, bastante. Cuando estamos hablando de grandes volúmenes, es bastante difícil controlar todas las variables cuando expones estos materiales en la superficie. Entonces, bueno, hacerlo. Realmente se actúa sobre hecho consumado, digamos. Ya está enterrado. Entonces, bueno, conozcamos cómo se está preparando eso. Si está en una forma insoluble, puede que no migre. O si está en una forma soluble, sí, bueno, va a tener una migración y hay que conocer con qué velocidad se propaga. Esa propagación puede ser lenta y puede ser que en el proceso de propagación haya reacciones químicas que inmovilicen ese material, digamos. Entonces, bueno, hay que conocer sin perturbar demasiado la situación en la que estamos. Son los casos más generales, digamos. Puede haber casos más graves donde realmente haya un drenaje muy rápido por alguna causa que involucre un curso de agua, por ejemplo, que no se ha tenido en cuenta, o que es un paleocurso, que dice un curso de agua antiguo que no siempre está visible en la superficie. Entonces, bueno, esos casos particulares hay que analizarlos bien. Pero en la mayoría de los casos se actúa sobre hechos consumados donde no hay una situación tan aguda, digamos. Entonces, la propuesta es eso, es decir, bueno, ir
estudiando el problema sin perturbar demasiado ese pasivo ambiental que está enterrado en ese lugar. Bien, Willy, antes de darle la palabra a Maga, quiero hacer una pregunta, quiero ver si Eduardo pudo conectarse. ¿Estás ahí, Lalo? Sí, decime si se escucha ahora, Darío. Perfectamente. Ahí le van a hacer una pregunta. ¿Vos escuchás? ¿Nos escuchás nosotros? Sí, lo más bien, estamos comunicados. Perfecto, listo. Ahora le van a hacer unas preguntas al Willy y después te paso con vos, Eduardo. Bien. Seguro, dale. Maga, Maga, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Maga? Ahí quería. Hola, bueno, yo particularmente me interesa mucho preguntarte, Alejandro, esto. Hablando en una localidad típica, por ejemplo, en el área acá de Devoto, de lo que es contaminación de napas, podemos decir que hay ciertos factores a la hora de analizar y te pregunto si hay antecedentes, si está estudiado o hay datos medios generales en cuanto a, podemos hablar de algo muy importante que tiene que ver con, bueno, basurales a cielo abierto de hace 30, 40 años, donde, bueno, no hay membrana, no hay nada, está enterrado. Bueno, Devoto particularmente, como otras localidades de la región, sufre el tema de un levantamiento del nivel de napas importante, donde la hemos tenido 3, 4 años seguidos a 40, 50 centímetros. Y bueno, por otro lado tenemos una localidad que hoy ya tenemos la planta de tratamiento, pero no está funcionando aún, o sea que es todo pozo negro, incluso más de un pozo por casa. Y bueno, y también el tema de aplicación de agroquímicos en el periurbano. Entonces son por ahí dos o tres factores que me pregunto a la hora de hacer análisis o hablar de esa calidad de agua subterránea o de suelo quizás también, ¿cuál de esos factores sería el que normalmente marcaría la principal causa de contaminación en la localidad? Sí, el tema de la napa tan a tan poca profundidad es realmente un problema, porque ahí el medio es muy muy reactivo para los iones, está todo inundado con una humedad muy, muy alta, digamos, todo el suelo, que es un medio poroso, está percolado por esta napa. Entonces, bueno, ahí habría que hacer un control más estricto. Cuando preparamos la charla esta con Darío, yo le comentaba que había encontrado en un libro de 1903 la profundidad de las napas en la provincia de Córdoba, y en Freire, que no sé, es una localidad cercana de Devoto, en ese momento estaba a 17 metros de profundidad de la napa. Estamos hablando de 120 años atrás, aproximadamente. Entonces, bueno, las condiciones se han vuelto muy problemáticas para esa zona. La profundidad de la napa ha crecido. En esa región tienen lo que se llama la influencia de la Laguna Mar Chiquita también, en un corredor que va de bañados que hay en esa zona. Creo que se llama San Maire, ¿no? Entonces, bueno, toda esa zona es bastante degradada, tiene suelo muy degradado, entonces, bueno, ahí hay un problema bastante severo, creo. Y ahí, al ser tan superficial en las napas, también habría que considerar con qué velocidad se están moviendo. Entonces, es un desafío muy grande, bueno, tener, aparte de la materia orgánica, metal y pesado, puede tener también, como decís vos, agroquímicos, que habría que ver las concentraciones que están logrando, y el flujo que está viendo de esa napa, digamos, con qué velocidad se propaga. Ese sería interesante de medir, poder hacer una valoración en ese sentido. Alejandro, ahí en Devoto ellos tienen el viejo basural, que realmente es una montaña, ¿no? Los basurales está muy alto, y al lado tiene un lugar que quedó bonito de casualidad, que es...
Gracias. No es que haya problema de conexión en este momento, sino que está en modo de contacto y de aporte de lo que uno está haciendo en función de esta actividad de formación tan, tan linda que ustedes están realizando. Claro, yo ahora voy a... la idea es dejarle espacio para que puedan realizarle preguntas a ustedes. Hay 40 personas aquí dentro, así que para que puedan realizar... Como hay una persona que acaba de llegar, Analia Ayala, le vamos a pedir la primera pregunta. ¡Excelente! Gracias. Empezó con Analia para romper el hielo, después seguimos el resto. Ahora vamos a preguntar. ¿De qué hablaron? Tranquilo, Analia, yo te respondo. Me hizo acordar el secundario cuando entraba uno tarde, viste, y abría la puerta. Bueno, ese era Analia. Yo te respondo rápido a la pregunta que todavía no hiciste, Analia. Gracias, perdiste nada, tranquila. Gracias, Eduardo, gracias. Bueno. Fernanda, estaba por ahí queriendo preguntar algo. ¿Fernanda fue la que dijo? A ver, sí. ¿Fernanda? No. Ay, no, yo no dije nada. Ah, bueno. Bueno, ¿quién sigue preguntando? José Luis seguro que tiene una pregunta, porque José Luis siempre tiene preguntas. José Luis, ¿estás? No, te puedo... Hola, Darío, sí estoy, pero discúlpame. Estaban en viaje y los escucho de ratito. Sigan, yo ya me engancho, por favor. Vamos a dar la palabra a dos personas que quiero que opinen esto, que es, una es Vanessa Bruno, que está a cargo de un basural en este momento, que ya pasó por todo esto. Vanessa está ahí, y después voy a dejar a otro miembro de ese Procor para que se sume, que es amigo de los otros dos que ya hablaron, que es Pablo, que es compañero de ustedes del curso, que también es parte de la diplomatura. Vanessa, ¿estás? Acá estoy. Buenas noches a todos. Bueno, en realidad nosotros actualmente tenemos un basurero de cielo abierto. Tenemos un problema, tenemos que mejorar en esa cuestión. Y nunca hicimos un monitoreo de flotes gaseosos. Yo, mi pregunta sería, si uno quiere monitorear actualmente, ¿cómo sería ese tema? La verdad que desconozco. ¿Cómo sería la metodología para poder uno tener conocimiento de cómo está la calidad del aire de nuestra comunidad, por ejemplo? Lalo. Bien, bueno, naturalmente creo que es una pregunta que desde el aspecto de monitoreo en sí, sin duda puede responder con mucha más propiedad a Darío, ¿no? Desde luego que se pueden tomar muestras de aire, un entorno desde lo muy próximo hacia la distancia el tipo de gases que están siendo emanados a partir del núcleo del basural, eso después puede ir acompañado desde el momento que uno conoce la intensidad, la calidad, el tipo de fluentes que están siendo emanados, puede de algún modo cuantificar cuánto se está emitiendo. A partir de ahí sí se puede hacer ciertos trabajos de estimación, de dispersión, de alcance y de efectos de lo que allí se está emanando hacia la atmósfera próxima. Lo que realmente se puede medir en cuanto a efluentes gaseosos,
Seguramente es un aspecto en el que Darío puede dar mucha más confianza en la respuesta, ¿no? Sí, sin duda. A partir del conocimiento de lo emitido, sí, definitivamente se puede hacer mucho, bastante, sobre estimación de alcance y efectos, dispersión, alcance y efectos. Nuestro basural en el lugar que estamos es relativamente nuevo, tiene 3 años, debe ser que estamos en ese terreno. Al ser un lugar, al no haber estado llevando residuos durante mucha cantidad de años, eso también hace una estimación de que sea menos negativo las emisiones a la atmósfera en ese lugar. Sí, porque dependen del volumen inicial que vos tengas. Yo empezaría por medir, porque pues, los equipos disponibles no son muchos de medición de calidad de aire. Córdoba, hace 20 años tenía un observatorio ambiental, que fue el primero en Latinoamérica y había todo tipo de equipos para medir calidad de aire, hoy no lo tiene. Pero sí, bueno, yo terminé mi tesis doctoral no hace tanto tiempo y todavía tengo, hay una caja negra donde yo siempre asiento mi computadora. Bueno, esa caja es el cromatógrafo portátil con el que se puede medir principalmente metano, digamos. Entonces uno podría utilizar este equipo para hacer mediciones puntuales de ese gas, lo podríamos hacer, si se me acaba de ocurrir porque ya lo me tiró la pelota para acá, y hay un equipo disponible dentro del propio grupo de la diplomatura. Si alguien está especialmente interesado, incluso Lalo y Alejandro, de hacerlo, en algún momento podemos llegar y probar ese equipo y hacer mediciones. Normalmente las mediciones en los basurales se hacen ya con basurales cerrados, donde uno adquiere una geometría, tipo suponte que sea una simetría cónica en la que vos cierras con las arcillas y demás, y ahí pones una chimenea donde ahí sí monitoreas, como si fuese una chimenea de una industria, la emisión, y a partir de ahí viene lo que dice Eduardo con respecto a la dispersión final de los contaminantes que se modelan. Cuando estás en superficie es bastante más difícil porque varía de un lugar a otro. No obstante, eso en términos de monitores que toman una muestra a lo largo de 24 horas. Este monitor portátil que yo tengo, que usé para mi tesis, que es un cromatógrafo portátil, te toma algo así como, no sé si son 10 muestras por minuto. O sea que uno puede tener un recorrido en un día muy calmo y ver las emisiones lugar por lugar del basural. Si a alguno de ustedes le interesase eso como un interés que luego puede ser extrapolable a otros lugares, lo podemos organizar, quizá por un poquito más adelante, cuando haya menos restricciones. Darío. Y hacerlo en algún sitio eso. Darío, una pregunta. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer esas mediciones? O sea, ¿qué cantidad de horas o lleva días? Porque a mí me interesaría, estoy pensando acá en donde vivo hace aproximadamente 30 años, la semana pasada sacamos una cuenta, nunca se controló el basural. El basural va todo, desde animales enteros, parte de todo lo que es electrodomésticos, y toda la basura en general no está totalmente descontrolado. Por eso digo, ¿cuánto tiempo llevará hacer esa medición? No es tanto tiempo, lo primero que hay que hacer es una actividad exploratoria para ver si en un basural absolutamente disperso y descontrolado, uno puede llegar a los límites de detección. No te olvides que tenés una masa que está emitiendo y vos estás midiendo punto a punto. Si vos amontonases todo eso y lo dejás con forma de una chimenea, ¿se entiende lo que digo? Si lo amontonás en forma cónica y tenés una chimenea central, todos los gases irían a ese lugar. Yo no me cabe ningún tipo de duda que las PPD que mide el equipo, este cromatógrafo portátil, tendría la sensibilidad suficiente para poder medirlo. Yo tendría que hacer una prueba antes para saber, al estar disperso, cada lugarcito es como, cada punto es su propia chimenea, entonces yo no sé si vamos a lograr detectarlo de esa forma. Normalmente lo que se hace en los basurales es al revés, se calcula cuánta materia hay y los químicos hacen toda la cuestión de cinética química y demás para ver la descomposición en el tiempo, y ahí se hace a través de cálculos, no de mediciones, porque no te da la sensibilidad para hacerlo.
Sí, pero con este equipo puntual, yo nunca lo hice, lo usaba por otra cosa. Yo mi tesis fue sobre tolueno y benceno en el aire, pero mide metanos, así que podríamos hacer una prueba en algún lugar y por ahí descubrimos algo dentro de esta diplomatura, algo nuevo, digamos. O sea, no hay cosas publicadas que no sean mediciones en chimeneas. Son basurales cerrados con chimeneas establecidas, como la de Google, la que hay más, que hay chimeneas donde uno realiza mediciones para ver cómo decaen en el tiempo las emisiones. Nunca en basurales abiertos. Eso no lo encontrás. Se asumen cantidades. Sí, sí. Ese tema es crucial, ¿no? Uno tiene un instrumento de medición que actúa, está logrando conocer el nivel de emisión exactamente en el punto donde el aparato está midiendo, de una región bastante extendida, donde la basura está acumulada, donde el flujo de gases seguramente no es homogéneo, y por otro lado también en todo esto hay una doble componente la dispersión y el alcance de esos efluentes gaseosos, que son la cantidad de contaminante o cada uno de los contaminantes que está siendo emitido por la fuente, y la meteorología. La meteorología es fundamental porque indica hacia esos gases están siendo transportados. Entonces, naturalmente lo ideal sería poder hacer, bueno, una serie de mediciones lo más próximas a la superficie del basural, en distintos puntos y con distintas condiciones atmosféricas, como para por lo menos tener una idea que permita promediar, hacer alguna estimación, pero bueno, también en tanto más nos acercamos al basural, más difícil es incluso hasta instalar un equipo de medición, ¿no? Porque, los riesgos para quien intente hacerlo implican la salud misma. Uy, Dios mío. Hay que ver hasta qué punto también una medición de ese tipo se puede hacer de modo continua, de día y de noche, porque obvio que también en estos temas la temperatura que alcance interior esa masa de residuos es crucial, y eso depende fuertemente del ciclo de día y noche, ¿no? Eventualmente las mayores temperaturas se pueden alcanzar durante el día, pero a lo mejor el núcleo de la emisión de esos gases que estuvieron fermentando en el basural se realiza de noche, por ejemplo. Son cosas, a ver, desde lo académico son interesantísimas. La cuestión es transformarlas en algo realmente permita tracción. Porque esto, todo lo que uno hace en función de algo que decididamente no debería estar, o está muy mal instalado, ubicado o tratado, implica una tracción. Uno tiene que traccionar en contra de algo que lo hizo, para que sea distinto. Entonces hay que juntar elementos que traccionen en pos del problema que eso está generando, en pos de solucionar el problema que eso está generando. Así que si eso fuera factible, como Darío dice, todo suma, tanto se haga
con seriedad y con la mayor certeza de las virtudes y de las limitaciones con las que se realiza la medición, puede llegar a ser un elemento interesante, sin duda. Me parece el nombre destacado que quería retomar con lo que dijo la persona de Chilecito. Mario. Por otro lado, Andrada, también. ¿Cómo te llamabas? Mario Andrada. Mario Andrada. Mario Andrada. Mario, sí, Mario Andrada. Claro, Mario Andrada ha comentado que en invierno se veía como un vapor sobre las lagunas estas. Y bueno, yo quería comentar el fenómeno de la capa de inversión que se produce en la atmósfera, que limita el espacio donde se expande el gas o donde se libera este gas, y ese podría ser la condición más desfavorable para el ambiente, pero más favorable para hacer mediciones. Uno podría seleccionar una mañana donde se produce esa capa de inversión y poder lograr niveles de medición mucho más significativos. Ese vapor que menciona Mario es debido a ese confinamiento que se logra con la capa de inversión debido al enfriamiento de la capa superior de la atmósfera. Entonces podría ser interesante esa situación para ir a medir la condición más desfavorable para el ambiente, para lograr registro significativo. Es una situación de medición más conservadora que podemos aspirar. Bien, tengo preguntas de Melissa Tenorio. ¿Estás por ahí, Meli? ¿O ya te fuiste? Meli. Hola, acá estoy. Ahí estás. Con respecto a las mediciones del gas, ¿se tienen en cuenta también otros agentes externos? Aparte de los basurales, para medir el metano, como por ejemplo donde yo vivo, en Mirabar, Córdoba, hay gallineros y la generación de gas de esos lugares es altísima. ¿Se tiene en cuenta la influencia de esos lugares, aparte del basural, a la hora de medir la generación de gases, o simplemente se tiene en cuenta la generación que se realiza dentro del basural? A ver, eso es lo que contesto yo, que es mi tema. Por eso yo te decía que cuando vos medís, hay dos palabritas, y una se llama emisión y otra se llama inmisión, dentro de lo que vos estás diciendo. Hay alguien que emite, cuando vos agarrás un equipo y medís en el aire, que es lo mismo que usar tu nariz o un equipo, lo mismo, es un órgano sensible, nada más que es un equipo externo a tu nariz, eso es la inmisión. La emisión, cuando vos respirás, es una mezcla de todas las emisiones cercanas. Eso es la emisión, es lo que finalmente llega a vos. Es la mezcla de todas las emisiones cercanas. Obviamente, si vos vas con un equipo más cerca del criadero de gallina, vas a medir, al igual que tu nariz, va a oler más lo del criadero de gallina, y si estás más cerca del basural, va a ir más lo del basural. Pero por eso yo decía antes que la forma más exacta de medir es que vos logres que la basura la logres controlar de tal forma que tengas chimeneas de medición, de monitoreo. Porque ahí sí ya no te influye el externo. Ahí está midiendo exactamente lo que sale del basural, como podrías medir lo que sale del industrio, lo que medís en tu canal de escape. Cuando vos medís el aire en la ciudad de Córdoba, yo tenés que hacer una serie de disquisiciones para saber de dónde viene el torbueno, si viene o no de los canales de escape del auto. Porque no puedo agarrar un millón de autos y medirle todos los autos y sumar todo eso. ¿Sabes? Porque son fuentes dispersas. Pero en realidad, yo lo que mido es la suma de todos los emisores de torbueno, benceno y xileno. Dentro de eso, le pago ciertas. Tengo que hacer un modelo para saber cuál influye más que el otro. Si no, tendría que medir uno por cada vez. Entonces, la respuesta es: sí, influye todo, pero la cercanía es lo que más influye. ¿Entendés? Entonces. Vos vas a tener que hacer ahí alguna suerte de modelo, ¿no? O sea, vas a tener que jugar con cercanías y con viento, claro, de tal forma. Para medir emisores del pueblo y hacer como. Diferentes emisores y con diferentes vientos. O sea, con el viento suave hacia un lado o hacia el otro, vos vas
a ver las influencias de los sectores vecinos. Si vos te parás sobre el basural, de acuerdo a donde venga el viento y las fuentes que tenés en el entorno, te van a permitir a vos saber qué cosa empieza a aparecer que no aparecía antes. Entonces ahí, o en mayor o menor proporción, y ahí va a empezar la ciencia o la matemática, digamos, a jugar de tu lado, ¿no? Ese es un poco lo que se estila hacer. Pablo, te doy la palabra a uno que gusta hablar. Gracias, Meli. Pablo, te Gracias. Y en mi tiempo de dirección, Alejandro era parte de mi gabinete. Y bueno, y con ese gabinete tuvimos la suerte de devolverle la autarquía al CEPROCOR, que es la autarquía que hoy está gozando, ¿no? A Eduardo no tuve la suerte de conocerlo, seguramente entró después de 2010, 2011, que fue cuando yo me aparté un poco del CEPROCOR y empecé a mi circuito por otros lados del gobierno. Pero en definitiva, resaltar todo esto que hacen el CEPROCOR en general, Alejandro y Eduardo en particular, una analítica muy, muy valiosa y un soporte en cuanto a investigación, desarrollo, innovación para todas estas tareas, inclusive que nosotros estamos haciendo de esta diplomatura, ¿no? En el caso particular, con mi hija tenemos como objeto de estudio al ex basurero de Córdoba, que es Potrero del Estado, donde es un muy lindo tema de estudio, y ver qué hacer con eso es una deuda pendiente que tiene tanto el gobierno de la provincia como la municipalidad, teniendo en cuenta que el Potrero del Estado es del gobierno de la provincia, con un comodato a la municipalidad de Córdoba. Ahí se depositó durante 30 años basura de Córdoba y de distintos municipios de lo que se llama Gran Córdoba o área metropolitana, y hasta el día de hoy, a pesar de que se cerró en el 2010, hay una inmensa fosa denominada la fosa número 9 que está pendiente de cierre. Y acá importantísimo los trabajos que pueden llegar a hacer el CEPROCOR, lo que bien describió Alejandro y Eduardo, porque por ejemplo esa fosa 9 tiene un enterramiento en profundidad de aproximadamente 17 a 20 metros, entre 14 y 20 metros, y las napas están en la zona de Bauer, están entre 40 y 50 metros. Napas que corren digamos hacia el este y noreste, terminando seguramente en Laguna Marchinita. Con lo cual quiero decir que todo esto para poder determinar las denominadas plumas de contaminación, tanto de acuíferos como de territorio, de terreno, es un tema, muy, muy interesante. Podría hablar mucho. Darío me dice que soy medio charlatán, pero solamente contar a ver todos los que participan. Tenemos un problema, con Pablo tenemos un problema, cada vez que hacemos un mito nos pedimos para ver cuál habla más, ¿viste? Entonces no. así es. Sí, pero tiene felicitar nuevamente el CEPROCOR, es el centro más importante que tiene, no solamente es un centro muy, muy importante que tiene la provincia de Córdoba, en todo lo que es apoyo tanto analítica como investigación y desarrollo, y creo que en el tema de basurales, que es el objeto de la diplomatura que estamos haciendo y que dirige Darío, pueden llegar a aportar tremendamente. Por otro lado, particularmente, después le voy a hacer algunas preguntas ya más en privado a Alejandro, que planteó el tema de la posibilidad de CEPROCOR, de todo lo que es el apoyo a minería. Cómo hacen grupos de investigación, como en el caso uno que estoy liderando, que está trabajando en litio y tiene que ir a Brasil para hacer análisis, y porque acá en Córdoba es muy, muy difícil hacer algunos tipos de análisis con respecto a la minería de litio. Pero ese es otro tema.
solamente felicitarlo. Me dio un gran gusto volver a verte, Alejandro, y felicitaciones por el trabajo que están haciendo en el servidor. Bueno, ¿quién sigue? Analía, ahora estás en condiciones de... Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Un abrazo, gracias. Miren que dijo al azar, ¿eh? Darío. Veo que algunos se han ido. ¿Darío? Darío, José Luis. Bien. ¿Sí? Espera un segundo, que a ver si José puedo visitar cámara. José Luis Zampini, de Río Primero. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, felicitarte, Darío, por esta congregación de verdadero organismo importante para esta actividad, y que es interesante que todos lo tengamos en cuenta para nuestras labores, ¿no? Ya sea tanto en capacitación como en el trabajo a campo directamente. Yo, por mi actividad en otra institución, conozco fundamentalmente lo del CEPROCOR y también algo del CONAI, que por supuesto otros compañeros de trabajo lo están trabajando en común y con. Pero vamos al punto concreto, y ya que hablan de mediciones, monitoreo y demás. Vos sabés, Darío, que tenemos acá un gran espacio en nuestro basural, el Silva Abierto, no es muy antiguo, pero para mí tiene un problemita grave de solucionar, para mí, a lo mejor es más fácil. ¿Cuál es una laguna que se ha hecho para el volcado de fluentes cloacales de la localidad? Como acá todavía no tenemos cloacas, eso por supuesto es una contaminación de la freática, y este basural, esta laguna que es de dimensiones interesantes, debe ser como media hectárea o un poquito más, está llena de ese líquido y está en la parte más, la parte superior del terreno, un declive interesante hacia el río. Bueno, otro problema que tenemos es que el basural da a costa del río. Bueno, la idea es, no sé quién puede emitir una opinión sobre esto, qué alternativas tendríamos. Yo creo que hay que erradicarla, pero también hay que ver qué destino le damos a esos líquidos cloacales, hasta tanto tengamos un sistema de cloaca que está hace años que estamos trabajando. Bueno, eso nada más, para permitir que otros puedan hablar también. Bueno. El Río Primero tiene un predio enorme del año 96, enorme. Bueno, son más de 10 hectáreas, ¿no? Más de 10 hectáreas. Y es increíble que en tan poco tiempo se le usó todas esas hectáreas, teniendo una planta perfecta que no se usa, y se usó todo el terreno, digamos, ¿no? Pero es muy superficial, o sea, es acomodable. Y en uno de los rincones tiran todos los camiones atmosféricos, como decía José Luis, o sea, es como que se tomó ese sector como un sector de sacrificio, ¿no? Un sector de sacrificio ambiental. Pero todavía están a tiempo de revertir ese proceso. Pero bueno, es parte del problema que hay allí. Alguien tiene que señalarlo, es al azar. Silvia Márquez. Silvia, se desmayó. Silvia, Silvia. Vero, Vero. No hay nadie, se desaparecen. Bueno, ahí está Lorena, que apareció porque tiene ganas de preguntar. Me acaba de decir por el mensaje que está perdida, que tiene un montón de preguntas, así que... Hola, buenas noches. No, mi pregunta básicamente era la misma que le acaba de contestar a Vanessa con respecto al monitoreo, porque acá tampoco hay ningún tipo de control, no hubo nunca, y quería inducirme acerca de eso. Es la pregunta que le acaba de contestar a Vanessa de Tránsito. Bien, gracias, Lore. ¿Luciana? Vamos, Luciana. La utilización de recursos. Karina abandonó. Cuando empiezo a gustar, siempre se abandonó. Luciana. Sí, Luciana, ¿estás ahí? Acá estoy. Ahí está, listo. Prende la cámara, mostrate ahí. No. Un poco.
No, yo no tengo nada para preguntar, Darío. Bueno. Seguí con otra. La curva de posibilidades. Juan Carlos Carrizo. Yo quiero preguntar algo, Darío. Ah, ahí está. Aparece. Dale, ahí está, apareció sí. No. Sí. Las mediciones de las napas, ¿en qué distancia se realiza? Cuando hoy hablaba que tenía que perforamos, ¿cierto? Para hacer los controles. Eso, me interesaba saber si son en kilómetros o en distancias más cercas. No, eso va a depender mucho. No sé, Willy, vos sabés, no, son distancias cortitas. Willy, Alejandro está por ahí, pero habló de que la migración es de metros por año, o sea que no, no. Sí, sí, ahí hay que valorar, como decía él. Verdadero. Quedaste congelado, Will. Te quedaste congelado, Will. Tendría que apagar la cámara un ratito y a lo mejor se puede escuchar la voz. Hay que hacer una valoración puntual en cada situación para saber a qué profundidad está la napa, a qué distancia está el arroyo o el río más próximo, la estructura del suelo, si es arcilloso, si es arenoso. Entonces hay que hacer una valoración de eso y bueno, hay que estimar alguna distancia más o menos razonable para hacer la perforación, digamos. Hay que hacer una valoración en cada caso puntual. Generalmente hay estudios geológicos ya previos que se sabe aproximadamente o relevamientos anteriores de cuáles son las profundidades de las napas, la cantidad de agua que entregan esas napas a la extracción de pozos para riego, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que hacer una valoración regional y después definir las distancias más apropiadas. Por supuesto que la primera tiene que estar al borde del terreno donde está confinado el basural. Te queda claro, Silvia, que tiene que ser más de una medición, ¿no? Más de un punto de monitoreo. Si vos querés ver una línea de atenuación, cuando más puntos tenga de medición, mejor. De atenuación o de crecimiento, ¿no? O sea, vos tenés que hacer un seguimiento del mancha y tenés que trabajar, obviamente, con geólogos que te vayan guiando. Alma. Gracias, Alejandro. Libre jugador. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Silvia. Alma. Estás apagado el micro. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo están todas? Ahora tengo muchas preguntas más que iba a preguntar lo mismo que preguntó Silvia, pero no tengo demasiadas preguntas, estaba escuchando más. Bueno, le dejamos a Agostina ahora. Agostina, toma el rol de Agostina ahí. Sí, aparece Agostina. Pare que debe estar acá. Ahí está. Yo en realidad quería hacer acá en Fernández de Ledesma, al sureste de la provincia de Córdoba. Y bueno, el basural en el que está ahora los residuos tiene más o menos unos 12 años y no hay registros de ningún tipo de toma de muestras, o sea, ni de napas, ni de suelos, mucho menos de bases. Yo quería saber, en el caso de querer hacer como un diagnóstico de la situación actual, ¿cuáles serían los contaminantes mínimos como para que sea un estudio como considerable que yo tendría que solicitar ese PROCOR como para saber cómo está la situación? O sea, ¿qué tipo de contaminantes tendría que pedir yo en los análisis? ¿Ulita ahí? Sí, ahí. Bueno, esta charla está un poco orientada a la concentración que pueda tener a largo plazo un basural cerrado, digamos.
En el caso de los basurales abiertos, hay un paquete de análisis que es para calidad del agua. Esa calidad del agua considera distintos interesados, digamos. Puede ser calidad de agua de descargas industriales a descargas superficiales o de profundidad. Entonces, bueno, te averiguo cuál es el paquete más indicado en este momento para la calidad de agua de primera napa próxima a un basural. Eso te puedo averiguar y bueno, le paso la información a Darío y cuál es el perfil de análisis que te ofrece ese programa para eso. No sé, en este momento no sé exactamente qué incluye ese paquete. Es de otro laboratorio, es análisis del laboratorio de agua, pero te lo puedo averiguar y informarte. Pensá que cuando el basural está cerrado, lo que uno intenta determinar, Agostina, es como que la barca, o sea, el basural cerrado, ha sufrido sucesivas quemas a lo largo de los años y demás, ¿no? O sea, se ha quemado, que sed. ¿Qué empieza a tener uno en esta situación? Bueno, uno necesita, digamos, vas a medir su fuente de agua subterránea, pero vos vas a medir agua subterránea sabiendo que vas a intentar monitorear las aguas pensando el gran contaminador es ese basural que vos tenés enterrado, basural que la basura que quemaste, por ende gran parte del material ese se trasladó y contaminó el aire en el proceso de quema, ¿eh? Lo que finalmente queda es esa greda, esa ceniza fuerte, esa ceniza dura que queda ahí cristalizada, está constituida principalmente de metales pesados, o al menos eso es lo que uno intenta monitorear. ¿Y por qué? Porque puede haber diversas fuentes de otro contaminante, biológico, químico y demás. Pero nadie va a dudar de que la contaminación, o sea, si vos lo que querés es trazar si la contaminación de ese basural enterrado está llegando o no a un determinado sector, con los metales pesados es muy difícil armarle, porque tenés un screen, porque tenés la suma de los metales pesados que vas a tener dentro de ese basural quemado. En el caso de que esté cerrado, en el caso de que esté cerrado, lo que quedó ahí abajo, bien puede haber otras cosas, lo que el punto donde uno mide si esto viene del basural y no viene de otro lado, son metales pesados. Esa es la parte crucial de esto. Al menos es lo que yo recomiendo. Sí. Sería el indicador más fuerte, ¿no? Claro, que no podrías decir, no, mira, esto que te diga, no, pero esto no es del basural, esto es del pozo negro, del coso, que no. A ver, los metales pesados es difícil que salgan de alguna vez, más en una mezcla, como sucede en los basurales, donde vas a encontrar de lo que busques, sí. En la tabla periódica vas a encontrar ahí adentro. Ese es un poco el lo que yo aconsejo que se haga es eso, digamos, ¿no? Es buscar la bala más grande, digamos, es esta. Que nadie trató de discutir sobre qué es el tema, y no que, porque piensen que siempre que uno hace un monitoreo, después viene la consecuencia, hay que sostener que el resultado es producido por esa fuente, y cosa que no es exactamente fácil. Uh-huh. Melissa lo dijo en un momento, ¿cómo sé yo que las mediciones no están influidas por el entorno? Bueno, eso es gran parte del trabajo del monitoreo, no es tan fácil, no es que yo mido y todo lo demás deja de emitir para que yo mida, no. Si vos medís siempre la suma, porque medís la emisión, medís lo que hay en el aire, lo que hay en el agua, como suma de cosas. Entonces tenés que elegir siempre como un contaminante, digamos, criterio, un contaminante señal, que no lo pueda estar emitiendo otra cosa. Ahí decís, este no lo emite nada más en el entorno, por ende lo que está molestando es el basural. Esa es la vuelta que tenés que darle. No es detectar por detectar, sino detectar algo que lo puedas adjudicar pura y exclusivamente esa fuente. Ese es un poco el chiste de todo esto, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Muchas gracias a los dos por la respuesta. Chicos, yo le voy a pasar ahí, para que lo copien ahora, porque me lo permitieron ellos, en el chat, los teléfonos de Alejandro y de Eduardo, para que lo tengan por cualquier información extra que necesiten y que quieran buscar. Les pregunté recién y ellos me autorizaron a que se los dé, así que ahí van los teléfonos, pueden hablar con ellos.
Me autorizaron también a que le dé el mail, pero uno no se acuerda del mail de memoria de la gente, así que no tengo forma de... Salvo que Alejandro escriba el de él y Eduardo el de él, no tengo forma de pasárselo. Ah, sí, ¿cómo es? ¿El tuyo, Willy? Alejandro. Yo estoy escribiendo. Ah, ahí está. Bien. ¿Y Eduardo está conectado por ahí? ¿Lalo? Bueno. ¿Lalo? Sí, aquí acabo de enviar mi mail también. Ah, perfecto. Bueno. Sí. Ahí lo paso al grupo de la diplomatura, si ya les queda. Ah, ahí está Eduardo Lochi. Ahí fue mi mail también. Bien. A mí me da la impresión que los mails se miran cada vez menos, pero ahí va. Bueno, como para ir cerrando esto, creo que bueno, la idea mía de esta charla era, bueno, que conozcan básicamente estas instituciones, los que son de la provincia, algunos la han sentido nombrar, los otros quizás no, pero son instituciones muy, muy fuertes, tanto CONAE, tanto CEPROCOR, CONICET y demás. Puse en usted la posibilidad de que charlen con gente de la ciencia dura y pura, porque bueno, porque si bien nosotros y esta diplomatura y yo mismo, a pesar de que tengo la misma formación que ellos, me dediqué más al trabajo de campo, no soy de andar demasiado en los laboratorios, es imprescindible, y yo me siento fuerte cuando puedo hacer trabajos con gente como ellos. O sea, no podés simplemente decir cerrar un basural, te das vuelta y te vas, y con total tranquilidad ustedes firmar un trabajo sin saber si están contaminando el arroyo en el que la gente se está bañando ahí a unos metros del propio basural cerrado, o si se va a transformar en un parque, si se está emitiendo o no cosas allí y cosas por el estilo. O sea, es indispensable que ustedes se den cuenta que el apoyo de la ciencia, o sea, que la ciencia no es mala palabra, la ciencia no está alejada del tema basural. Nosotros, por ahí es como que se banaliza, ¿no? El tema basurales es como una cuestión práctica, simple, ¿no? Porque si fuese tan simple, no habría 5.000 basurales en todo el país, ¿está bien? O sea, hay un problema, y un problema serio, un problema que lo vamos a resolver con trabajos de campo, concreto, sistemático, pero también con el apoyo de la ciencia. Para eso la tenemos y para eso tenemos instituciones. Alejandro y Eduardo están en estas instituciones, ellos pueden ser una vía inicial para canalizar sus dudas y demás hacia otros laboratorios, así como preguntaba Agostina, para un basural no cerrado sino abierto, Alejandro te dice, bueno, déjame que yo averigüe cuáles son los análisis en ese caso, que no es el caso de lo que trabajo Alejandro. O sea, eso puede... le puede servir, por eso le doy los números y le doy los mails, para que ustedes puedan seguir contactándose con ellos de aquí en más, como lo hago yo. Así ellos ya no se quejan que los molestan sus amigos, sino que los molestan todos. Ya en la próxima tanda no quieren más participar después de esto. Pero bueno, así... No, ahí vamos a estar. Ellos son la parte introvertida de FAMAF, entonces yo les facilito amigos, ¿viste? Con esta... Si pregunta, no molesta. Bueno, si no tienen otra duda, les agradezco muchísimo por haber acompañado en esto. Espero que se haya entendido el espíritu, que es, bueno, como les dije, yo les muestro mis instrumentos de trabajo, mis instrumentos de trabajo, que son mis guías, o sea, ustedes trabajan con mis instrumentos de trabajo, y también me gusta presentarle a la gente con la que yo trabajo y puedo realizar mis tareas. Bueno, ellos son parte de este equipo, así como Alma, que venimos trabajando desde hace muchos años. O sea, son gente muy valiosa que con el que estamos trabajando hace muchos años juntos, y por ahí no nos vemos por algún tiempo, por X razones, pero nuestra amistad sigue intacta y siempre nos volvemos a encontrar y siempre somos los mismos, ¿no? Así que es para mí un placer poder volver a revivir aquellas
viejos tiempos, a donde nuestro mayor placer era, aparte de tomar sangría en esa época, era el placer de aprender. La emoción que sentíamos cuando descubríamos, yo le decía el otro día a Alejandro, pero como él está más grande que yo, por eso perdió hasta el pelo, no se acordaba, yo sí me acuerdo de la emoción que sentimos cuando hicimos el experimento de medir la relación carga-masa del electrón y salió bien el experimento de acuerdo a tabla y salimos a dar una vuelta por el centro de Córdoba y nos sentíamos los dos Albert Einstein. Él no se acuerda porque ya es un señor mayor, yo todavía uso colita, es un tipo joven, me puedo acordar de todas esas cosas, pero bueno, desde aquella época nos conocemos y fuera de joda es un gran placer sumarlos a ellos y que ustedes conozcan a los que son, no solo gente fundamental en mi trabajo, sino que también son apoyos emocionales para mí y para poder seguir adelante. No sé si quieren despedirse, ya. ¿Lalo? Sí, sí. No, gringo, respaldando un poco, bastante fuerte lo que vos comentaste recién respecto del nexo entre la ciencia y la solución de temas prácticos, sin dudas, si bien el fin mismo de estos estudios no tiene por qué ser lo académico, que ahí sí es cuando se disocia de la realidad, pero también es cierto que en la bibliografía científica se puede encontrar mucho sobre casos en todo el mundo de manejo de basurales, en este caso, a cielo abierto, y de la forma en que son tratados, en que son analizados, las emisiones que producen, las soluciones que se le brindan, tuvo oportunidad de hacerlo para esta reunión que tuvimos hoy, pero seguramente por esa vía se encuentran atajos muy importantes para lo que realmente se pueda hacer en concreto, útilmente, con los casos que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra provincia. Así que siempre empezar por una buena recopilación bibliográfica, que, bueno, en general puede también estar en inglés, pero no es problema, porque usando unas pocas palabras clave, y seguramente todos más o menos manejamos inglés técnico en nuestra especialidad, se gana mucho conocimiento con vista a tomar decisiones sobre casos ya existentes en la bibliografía científica. Entonces, ahí sí es donde lo académico puede ser útil para encontrar atajos y resolver cosas más rápidamente. Sí, perfecto, Lalo. ¿Willy? Yo quería destacar un poco la importancia que tiene conocer a gente como ustedes, que están en el terreno, en el territorio, y que enfrentan día a día los problemas, digamos. Entonces, es una aproximación muy importante para nosotros también conocer de su situación, las realidades y los intereses que tiene cada región, digamos. Eso quería destacarlo y agradecerle su presencia también aquí. Bueno, muchísimas gracias, Dalio y Willy. Ya algún día nos vamos a volver a juntar, que no sea por esta vida. Bueno, gracias a todos. Damos por terminado entonces el Meet. He grabado algunas partes que las voy a subir porque no me deja grabar de manera seguida, así que va a haber como un salpicón de algunas partes. Un collage, pero la parte más importante es así. No crean eso, que falta gente que se enoje. No, esto es para grabar videojuegos, entonces el software que bajé y entonces grabo a pedacitos. Entonces a veces me he olvidado. Así que bueno, pase. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, todos y todas por la atención y por conceptos elogiosos que yo creo que más se merece el grupo en general que nadie en particular. Así que
Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Saludos. Quería valorar este esfuerzo de Darío, porque es una importante la interrelación, no solo de personas, sino también de conocimientos y de relaciones, ¿no? Porque gracias a esto expandimos nuestros saberes, y no nos quedamos enfocados en una sola cosa. Así que esto nos abre otras puertas para, como lo de Eduardo. Así que muchas gracias. Y muchas gracias, Alejandro. Buenas noches, muchas gracias. Chao, gente. Nos vemos. Buen fin de. Chao. Un gustazo. Buenas noches. Gracias, gracias.